decía que el dolor físico de Jesús fue real. No se puede aminorar, disminuir, disimular que Jesús sufrió físicamente lo indecible. Formaba parte del precio que tenía que pagar por la redención. Eso de que Jesús, bueno, pues fíjense, el dolor físico de Jesús fue una de las últimas armas que Satanás tenía para bajarlo de la cruz, ¿sabes? Así que no disminuyas el dolor físico de Jesús. Era una de las armas importantes, porque Jesús era un hombre, sufrió en el alma, sufrió en su personalidad, sufrió en su espíritu, sufrió en su moral, sufrió y sufrió físicamente igual también. Mira, hoy en día los hermanos sienten al demonio a su lado, ¿sabes por qué? Porque no conocen a Jesús. Mira, el hombre Jesús es capaz de vencer en cualquier campo de batalla. Ya lo hizo. Si querían derrotarlo, quitarlo, destronarlo, ya se les hizo tarde. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció y vence y seguirá venciendo en cualquier campo de batalla, sobre todo en el espiritual, que es el de la mente, el de las ideas, el de los pensamientos, que es el más difícil de todo, de todos los campos de batallas que se puedan abrir, que tengamos abiertos. El mental es el más difícil. Piénsese que las enfermedades, sigue en psicología, las enfermedades mentales sabemos que no se curan. No se curan, se pueden tratar, pero no se curan. Te puedes curar una herida, pero las enfermedades mentales son bastante difíciles de tratar con ellas. Ningún otro hombre hubiera resistido aquella hora difícil combatiendo contra el diablo. Quienes tienen a Jesús como su Salvador, piensen en esto cuando sientan la tentación o que el diablo se arrima a uno para atemorizarnos, porque lo que busca es eso, atemorizarnos, aterrorizarnos con su presencia, probarnos, tentarnos, atemorizarnos, crear miedo en nosotros. No. Mira, ningún otro hombre hubiera resistido aquella difícil hora del Getsemaní, el juicio, la traición, la flagelación. Ninguno. Combatiendo contra el diablo. Nadie hubiera resistido eso, combatiendo contra el diablo, sin primero claudicar física, moral, como espiritualmente. No habrá ningún ser jamás. La fortaleza de Jesús para combatir contra todos los frentes abiertos, frentes de guerra abiertos simultáneamente, obteniendo además la victoria segura, no tendrá igual en toda la historia. No la puede tener, porque no hay un ser como él. Es único y es un hombrecito, amigo. El rey de este universo es un hombre, sí. Y él sufrió en una dimensión infinita, sí, infinita. Aquí aprovechamos para explicar eso. Jesús, la persona de Jesús es Dios. Cuando Jesús amaba, cuando Jesús perdonaba, cuando sentía compasión, cuando esos atributos de la persona de Jesús asomaban, afloraban, se veían, eran los atributos de una persona infinita. Los atributos de una persona infinita son infinitos. Es decir, a ver que te lo explico. Mira, cuando Jesús amaba, amaba en una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque él no tiene amor. No tiene amor. Jesús es amor, es otra cosa. ¿Por qué? Porque su persona es la persona de Dios. Es decir, es deidad. Tiene deidad. Y la deidad, los atributos en la deidad son eternos e infinitos. Nosotros no. Nosotros no somos el amor, no. Tenemos una porción de amor. Una porción que el Creador ha puesto en todos los seres humanos. Y esa porción de amor, así como de justicia, así como de rectitud, así como esa porción de bondad o benignidad que pone en nosotros, entre muchos otros atributos, es una porción que el Señor pone y que podemos o aumentar o disminuir y pisotear. Sí. Son cosas naturales que Dios puso en nosotros, que las podemos cultivar, las podemos desarrollar o las podemos anular. Por eso hay gente que nosotros decimos que son buenas personas y otras personas que decimos que son malas. Así, bueno, eso así a grosso modo, dicho muy por encima y de manera general. Bueno,
Pero Dios no tiene amor. Es el amor. Significa que su amor está en una dimensión infinita, infinita. Cuando Jesús amaba, amaba en términos y en condiciones infinitas. Y ahora te pregunto, cuando Jesús sufría, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo experimenta una persona infinita? ¿Cómo experimenta la realidad, la vivencia, la existencia? ¿Cómo la experimenta? En términos infinitos, cuando Jesús sufría, no solo era un sufrimiento ocasionado en una dimensión absoluta, porque el mal, una cosa muy difícil de comprender, el mal es la negación de la vida, es la negación. Nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros no lo sabemos. En términos absolutos, esa realidad en la que está el diablo, el Satanás, Lucifer, nosotros no la conocemos, porque eso también está en una dimensión absoluta, en términos negativos. Y utilizo todas estas expresiones para poderme explicar, para poder explicar algo, que sí, que se puede entender, que sí, que estamos obligados a entenderlo, para saber lo que es la salvación, y poder valorar a nuestro Salvador. Así que Jesús, cuando sufría, lo hacía en términos también infinitos. Sí, sí. Además de por lo que ya hemos explicado, que las leyes quebrantadas eran leyes infinitas, eternas. Y tenía que ser un ser en esa misma dimensión quien pagara la sentencia, porque la sentencia también era de naturaleza infinita y eterna. Y un hombre normalito, de estos que andan por aquí dándoselas de macho, no puede. No puede. Va tomando pastillas, sí, sí, ya lo sabemos. Va tomando pastillas y haciendo cosas. Bueno, nadie puede. Por eso en el púlpito no se debe mencionar a nadie. A Jesús le molesta esto de andar mencionando a filósofos, luchadores de ONGs. Estos van dando cursos de cosas orientales, hablando de las dietas orientales también. También te has dado ese lujo de hablar de las dietas orientales. ¿Qué? Que esa gente oriental alaba al Señor. Se congregan cada domingo en un púlpito para hablar de la deidad de Jesús y su victoria. Lo hacen. Entonces, ¿para qué los nombras en el púlpito si tienen una mala opinión del Señor? Serás juzgado, tú y todos nosotros, por eso. No los nombres, déjate de dietas orientales, haciendo que los hermanitos hagan así para Oriente. Mira, mira, mirando para el Oriente. Por Dios. Nadie podía hacer lo que Jesús hizo. Nadie es capaz de entrar en ese combate, en esa lucha, porque eran muchos frentes abiertos al mismo tiempo, en una dimensión para nosotros imposible de vencer. Nadie sabe, nadie puede sostener ni soportar una lucha así. Eso le hizo sudar sangre, ¿lo entiendes? Ni por un minuto nosotros hubiéramos estado ahí, en esa lucha. Por eso Jesús oró y dice, mi alma está. Esa expresión que está en el Evangelio, que dice mi alma está, tiene una angustia de muerte. ¿Sabes qué? Es infarto. Le iba a dar un infarto. Tenía que orar para que no le diera el infarto. Porque si le da el infarto y se nos muere el Señor, no hay redención. Nadie puede ni sabe sostener una lucha como esa. Así que la fortaleza de Jesús, la determinación, el temple, la gallardía, la virilidad, la convicción, las convicciones, los propósitos de Jesús y su pureza y esa mente inquebrantable, esa arquitectura mental con la que luchaba, la que le dio el Padre, no pueden encontrarse en ningún lado. En el reino de las tinieblas menos, allí le tienen celos, le odian. A un ser tan grande como ese, se tienen que humillar, ¿no? ¿No? Los demonios, cuando le veían, salían corriendo, Y no había muerto, no había subido a la cruz, no había resucitado. Y se escondían los demonios, los seres estos desencarnados, ángeles caídos también. Se iban, no podían resistir aquella presencia, aquella majestad, aquel ser inquebrantable. Para que lo compares ahora con todo esto de por aquí, con rabo de paja, vacas sagradas, vividores.
el reino de las tinieblas sometido por Jesús. Jesús, el león de la tribu de Judá, no retrocede. Un león cuando ataca no retrocede. Ah, amigo, nadie como el hombre Jesús, nadie, nadie. Satanás le odia, los hombres le odian, porque no tienen, no pueden alcanzar ni la valentía, ni la virilidad, ni el carisma aplastante que tenía el maestro de Galilea. Sí, no en vano se dice de él que él es el príncipe de los ejércitos celestiales. Ay, príncipe, sí, con la espada fulgurante en la mano. No, no, guerra no, eso es herejía todo. Dios es amor, sí, como lo han pintado siempre, amanerado, afeminado, de rasgos suaves, occidentales, de ojos azules, todo rubio. Sí, un judío, eso es un nórdico. Así, con los ojos verdes, la nariz perfilada, eso no es un judío ni un hebreo. El príncipe de los ejércitos celestiales, con la espada fulgurante en la mano. Sí, la tenía. Cuando el Señor se da a sí mismo ese título, ¿sabes qué tenía en la mano? Una espada. Sí, sí, léelo en Jueces, en Josué. Léelo en Josué. Allí, cuando Josué estaba, que le temblaban las rodillas al pobre Josué cuando iba a conquistar la ciudad de Jericó. Y aparece aquel ser santo en medio del campamento, y Josué lo ve y sospecha que algo no está bien, y le pregunta: ¿tú quién eres? Y el Señor le dice: quita tu calzado de los pies, porque el terreno donde estás santo es. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el Hijo de Dios. Ah, amigo, qué majestad, manda mi Señor. Qué majestad, qué presencia. Punto, te lo dejo ahí. Piensa que Él pronto estará por aquí, en algún día no muy lejano. Y Él puede ser o tu Salvador o tu juez. Cada quien elige lo que quiere que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor, sea para Él. Todo depende de la relación que tú tengas con Él. Acéptale, créele, ámale, obedece al Señor. Sé santo en toda tu forma y manera. Hacía falta que la culpa recayera, la culpa por la transgresión recayera sobre un hombre verdadero, un hombre real, sin mezcla con ninguna otra naturaleza, sin mezcla. Y que en Dios pesa tanto su amor como su santidad y su justicia. Dios lo puede todo, pero no puede pasar por alto su propia santidad, que sería pisotearse a sí mismo, pisotear su justicia y su rectitud y su ley. Su ley que es un reflejo de su propia naturaleza, de su propia esencia. Así que, como decíamos, Dios no crea nada que sea distinto, que no sea un reflejo de sí mismo. Muy bien. Y la sentencia era la separación eterna del Padre. Pues bien, en Jesús el sufrimiento además se vio aumentado por un hecho que no ocurre con frecuencia en nosotros. Porque en Jesús se ve el sufrimiento, el dolor aumentado porque era una persona completamente santa. El dolor era producido en una persona divina que era completamente santa, santa en extremo, infinitamente santa. Jesús, mira, Jesús siempre vivió sin un mal pensamiento, nunca tuvo un mal pensamiento, sin ninguna idea impura no la tuvo, nunca tuvo una idea de venganza ni de codicia, y su imaginación, con una imaginación completamente al servicio de los hombres y de su Padre, jamás utilizó su mente y su imaginación para nada malo, para nada codicioso, ni de venganza, al contrario. Para que lo comparen, sí, con estos de aquí y de ahora, ¿no? Estos de púlpito, estas vacas de Bazán, reposados de Sion, con el estómago bien lleno, ¿eh? Bueno, es el conocimiento, escucha una cosa, es el conocimiento de este hecho el que te permite adorar al Señor. Porque esto, si lo sabes,
además no te lo tragas, sino que lo rumias, lo reflexionas, lo piensas, meditas sobre ello, esto es lo que te va a permitir adorar al Señor. Porque la adoración en la Biblia, ¿sabes qué es? Conciencia reflexiva. Eso que te han enseñado en los últimos 30 años, porque esto es nuevo, ¿eh? Esto de bailar, danzar, canta que te canta, canta que te canta. Esto es nuevo, ¿eh? Muchas cosas no tienen más de 30 años. Aunque están saliendo algunas que son muy recientes, de hace 5 o 8 años. Eso no es adorar. Adorar es conciencia reflexiva. Solo en la medida en que sabes, solo en la medida en que conoces, solo en la medida en que reflexionas sobre la persona y los hechos de Jesús, en esa medida adorarás y alabarás al Señor. Y en esa misma medida estarás protegido contra el pecado y vivirás una vida completamente santa. ¿Has conocido a Cristo, el Cristo de la Biblia? ¿Sabes que Él murió por ti y que todo esto lo padeció por ti y por mí? Que todos estamos condenados al infierno, porque todos sabemos que somos pecadores. No hay que insistir mucho para uno darse cuenta de lo que somos. Pero si comprendes todas estas cosas, las reflexionas y buscas al Maestro de Nazaret, el Hijo de Dios humanado en el vientre de María, y le crees, le conoces y le respetas, le sigues y te conviertes en su discípulo, entrarás en el reino. Tienes entrada segura, asegurada. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Pues Jesús y Dios no podían pasar por alto nada, absolutamente nada de esto. Hay un hecho más. Dile a un juez que vas a dejar en libertad al condenado a prisión. Un condenado a prisión por 30 años. Dile. Dile que lo vas a dejar en libertad porque el amor te obliga a dejarlo libre. Que el amor que sientes y que tendría que sentir el juez es, tiene que ser muy, muy grande. Y que vamos a dejarlo en libertad por amor. Sí. Y la justicia, que ese mismo señor que está condenado por violación y asesinato, está condenado a 120 años. Si lo dejas suelto por amor, terminará, puede que termine violándote a ti y a tu familia. Y eso no te va a gustar, ¿no? A menos que la persona sea gay. Es que ni a un homosexual le gustará eso. Dios también es así. Amor y justicia. Libertad o cárcel. Cielo o infierno. No, yo creo en el cielo, pero no en el infierno. No, claro, tú quieres dejar en libertad a todo el mundo, ¿no? Claro, ya se ve cómo son estos creyentes, ¿no? Hay algo más. Ya se va bien acá, en la persona de Jesús. Porque Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 12, dijo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, Lucifer. Lucifer es el príncipe de este mundo. Es echado fuera. También se dice esto en otros lugares. El príncipe de este mundo es echado fuera. El príncipe de este mundo ya no seguirá molestando. Ya no seguirá haciendo las cosas. Será juzgado ya. Ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Bien, ese príncipe es Lucifer. Y Jesús dice, será echado fuera. ¿De dónde? Pues del cielo. ¿Por qué? Porque quebrantó. Dice Jesús que le faltó a la verdad. A la verdad y a su misión. Sí, a su misión. Por eso a Lucifer se le llamaba el querubín protector. Protector, el que tenía que proteger, el que tenía que enseñar al resto de la creación la santidad y la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Tenía que hacerlo el príncipe, este príncipe Lucifer, el querubín alado. Y falló, no quiso. Él también tomó una decisión, no fue un error. En un estado de perfección, sobre todo el espiritual, donde él estaba, donde él fue creado, no se cometen errores, se toman decisiones.
se toman decisiones. Y él es así, calificado así, protector, protector, querubín protector. Pero se rebeló. Tenía un acceso directo a Dios, completo. El resto de la creación lo admiraba por su belleza, por su sabiduría, pero la corrompió. Corrompió también su belleza. Y estuvo manchando, contaminando el tabernáculo celestial. Siempre estuvo en eso. Bueno, cuando se acercó a Dios para pedir a Job. No. Ese que se acercó a Dios no era un ángel de Dios. Era el mismo Satanás, el mismo diablo. Ahora se ha puesto de moda enseñar cosas contrarias. Un ángel de Dios. No, era Satanás. Era un bicho malo. Un bicho malo era. Con eso contaminaba, manchaba con sus perversidades inicuas. San Lucifer, el trono mismo, el tabernáculo celestial. Sí, hay un tabernáculo celestial. No te lo han explicado tampoco. Madre mía, el tabernáculo. El terrenal, el que existía en el Antiguo Testamento, en el desierto, ese tabernáculo era una copia del celestial. Léase en el libro de los Hechos, capítulo 7, 8, 9. En realidad léase todo el libro de Hebreos. Bueno, era una copia del tabernáculo celestial. Ese tabernáculo celestial había sido contaminado, había sido maltratado por las sugerencias y la presencia inicua de Lucifer. Bueno, pero el mismo libro de Hebreos dice que fue echado. Bueno, uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios no echa del cielo y de la tierra también a Satanás? ¿Por qué no lo echa? ¿Por qué no lo desaparece? ¿Por qué no lo manda a otro sitio? Dios tiene poder para eso. El mismo Satanás tiene que pedir permiso para actuar. Se lo tiene que pedir a Dios. Déjame hacer esto, déjame tentar a Job, déjame hacer lo otro. Pidió a Pedro. Jesús lo dijo, le dijo, ay Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Claro, el diablo no va haciendo lo que le da la gana, sino lo que se le permite hacer y según también las decisiones del hombre. Bueno, preguntamos nosotros, ¿y cómo lo echará? ¿Cómo echa Dios a Satanás de toda la creación? ¿Cómo lo echa? No actúa al margen de la justicia y la legalidad. No. No actúa al margen de su justicia ni de su legalidad. Ni actúa al margen de sus propios atributos. No, eso no lo hace. Están equivocados. El hombre sí pasa sobre sí mismo, pero Dios no pasa sobre sí mismo. Alguien quebrantó su ley, pues alguien tiene que pagarlo. Sí. Para quitar a Satanás de la creación, primero había que vindicar el carácter moral de Dios, de lo cual ya hemos hablado aquí. Había que vindicar el carácter moral de Dios y su santidad. Primero, Satanás no podía ser echado del tabernáculo celestial y de esta tierra sin que antes no sea restablecida la justicia original. Sí. Obediencia a la justicia divina, sí, y eso lo logró Jesús, también eso lo logró. Por eso Hebreos capítulo 9 dice que Jesús subió con su sangre, subió con sus marcas en las manos, en los pies, en el costado, para limpiar el tabernáculo celestial. Léase en Hebreos 9, se dice Jesús limpió también ese tabernáculo, limpió eso. ¿Con qué? Con su sacrificio, con su sacrificio vicario. Por cierto, que el Papa no tiene nada de vicario, y esto que son unos fiesteros menos. Bueno, con su sacrificio expiatorio vicario, su muerte vicaria, la de Jesús, restituyó la base legal y jurídica de Dios el Padre, limpiando el tabernáculo. Ahora el Padre está vindicado su justicia. Ahora él tiene las manos libres para echar a Satanás del cielo y de la tierra también pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre fue obediente. Satanás tenía derecho, había tenido derechos sobre esta tierra y en el cielo, porque había un hombre que había desobedecido
un hombre que decidió rebelarse contra Dios. Y no había nadie en la creación que mostrara una obediencia a las leyes de Dios. No había un hombre, no. Pero ahora hay un hombre que obedeció, sí, que obedeció. Hay un hombre perfecto, justo. Y eso le da a Dios el carácter legal, jurídico, para sacar jurídicamente, legalmente a Satanás del cielo. Porque si hay, la ley de Dios se puede cumplir, si se puede cumplir, eso es lo que Dios le dice al diablo. Si se puede, si se puede, y hubo quien lo hizo. Hubo quien lo hizo. Así que fuera, fuera, te me vas para abajo. Te me vas para allá abajo, para la tierra, te me vas. Y después de la tierra al lago de fuego, cuando seas juzgado definitivamente junto con los hombres que se rebelan contra mí. Cielo y tierra fueron purificados por la sangre de Jesús. La redención es una redención cósmica. Cósmica, sí. Cielos nuevos y tierra nueva. Aunque ahora hay mesiánico. Así que la creación y el cielo son lugares de naturaleza moral, como decíamos al principio, y naturaleza jurídica. Y con la ley que Jesús obedeció y encarnó, él redimió, lo hizo todo, hizo la redención cósmica, una redención cósmica, y restauró todas las cosas. Por eso el Señor al final del Apocalipsis dice, yo hago nueva todas las cosas. Yo, Jesús solo, y solo Jesús.